De Dios. Amén. Sigue, tú deja tu charlatanería, deja tu sinvergüencería, tú tienes que buscar de Dios, Geto. Sí. Geto, tú eras cristiano. Yo era cristiano, realmente. Ahora tú estás, que tú eres coordinador de los gagá, y que tú eres coordinador de los prillé. Geto, Dios a ti te ha librado de la muerte. Tú lo estás diciendo. Dios ha metido su mano, y tú sabes que. Pero feo. Tú sabes que no es Anaísa que te ha defendido, no es Santa Marta, es la mano de Dios que te ha defendido, Geto. Amén, amén, amén. Geto, tú necesitas volver a tu principio, a buscar de Dios. Amén. Tú tienes que dejar esa tiniebla y dejar esa brujería, Geto. Sí. Tú brujeas más que comer arroz, Geto. Sí, es verdad. Geto, tú brujeas más sí. que comer habichuela sí, y sí. comer pollo. Ahora mismo yo creo que en tu vehículo hay una vela prendida. Tú tienes que dejar. Aún en el vehículo tú andas con la vela prendida, Geto. Apaga esa vela. La voy a apagar, la voy a apagar. Geto, el diablo no te ha comido, es por la misericordia, porque estoy contigo. Estoy contigo. Deja de estar viajando tanto a Haití. Tú viajas a Haití semanal. Exclusivamente ella. Se llama Santa Marta. Y yo estoy orando por ella para que la misericordia de Dios la alcance. Porque aunque Santa Marta en este instante anda en diablar y anda volando por los aires, es una mujer que cuando se convierte esa mujer, Dios la va a usar de una forma sobrenatural. Y ojalá este mensaje le llegue a Santa Marta. Cuando esa mujer se entregue a Cristo, la historia de ella va a cambiar. Por eso es que los diablos a ella la tienen amarrada, porque el diablo sabe que el día que ella sea libre, usted no sabe los millones de gente que van a venir a los pies de Cristo. Wow. Santa Marta necesita un encuentro con Dios. Y yo oro a Dios, oye bien, estoy orando por ella. Porque... Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, primeramente quiero darle gracias a Papá Dios, al universo, por un día más de vida. Señores, usted sabe que nosotros siempre le hacemos entrevistas a servidores espirituales de la rama de a lo que llamamos la santería. Hoy le vamos a hacer una entrevista a un servidor espiritual, pero de la rama evangélica. De antemano, nosotros respetamos mucho lo que se llama el sincretismo evangélico, porque para nada es un secreto que yo vengo de esa rama, porque mis abuelos, que fueron los que me criaron a mí, son evangélicos hasta hoy. Todavía hoy mi abuela tiene 40, 60, 40, de 40 a 50 años siendo evangélica. Y cuidado. Y ellos fueron que me dieron parte de mi crianza. Y nosotros creemos firmemente que Dios, el Supremo, que si Dios no permite que se haga algo, no se hace. Entonces, vamos a conocer un poquito con el pastor Alexis Javier, CCD. Ustedes saben, nosotros siempre tratamos de llevarle algo diferente. Y nada, vamos allá. Señores, cabe resaltar que el pastor Alexis Javier ha sido un pastor muy bendecido por Dios. Él vive aquí en un residencial, no sé, no lo voy a revelar todavía por si él no está de acuerdo, pero él vive aquí en un residencial, anda un muy buen vehículo, y cosas que pastores que tienen años no han podido lograrlo, y él lo logró. Señores, vamos allá. Ah, discúlpeme. Ok. Sí. Yo pensé que era él, señores. Vamos allá. Miren, aquí él vive en este residencial. Nosotros vamos a tener la oportunidad
de entrevistarlo. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahí del otro lado, ok. Ya ustedes saben, tiene una buena casa, la casa de la hacienda, unos 7, 5, 6 millones. Y tiene una vida ostentosa, una iglesia muy bonita, muy grande, por cierto. Y nada, nosotros vamos a conocer un poco. Señores, miren aquí, este es residencial donde vive el pastor. Digo que tiene una vida ostentosa, pero vamos a tratar de conocer un poquito sus inicios, porque muchas veces nosotros criticamos el éxito de los demás, pero no conocemos el proceso. Es bueno yo ahora agarrar, empezar a dififarrar al pastor. No, porque el pastor anda en una jipeta tajo. Mire, por cierto, igual que la mía. Una jipeta tajo. Y que el diablo, y que tiene una casa grande. Pero vamos a ver el proceso, señores. Que hay gente que no respetamos el proceso, pero sí ensuciamos el éxito de los demás. Y nada, vamos allá, vamos a conocer la historia del pastor Alexis Javier. ¡Ay! Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, es como venía diciéndole en el camino, para mí es más que un placer tener la oportunidad de que una persona de esa altura, de esa calaña, de ese nivel espiritual, aparezca por primera vez a nuestro canal. No solamente para atacarnos, no solamente para en modo de crítica, sino también para mí, en términos personal, yo lo veo como una bendición. Hoy le tenemos a CCD, que fue como él se dio a conocer en las redes sociales, pero él es el pastor Alexis Javier. Muchas bendiciones, hermano. ¿Cómo se siente? Toda la gente que ve en tu plataforma están activa apoyando cada día. Amén, amén. Pastor, yo creo que antes de nosotros siempre comenzar un tipo de conversatorio así, ustedes siempre hacen una oración, algo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Podemos orar? Claro que podemos orar. Amén. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú siempre llegas justo a tiempo. Mira, en este momento donde estaremos en esta entrevista, te pedimos que ponga tu gracia y que hable a cada persona que pueda ver este contenido y sobre todo que sea de edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow. Para mí es más. Yo estoy emocionado. Amén. Yo estaba pensando venirte con pila de disparate, pero ya automáticamente se prendió la cámara y llegó tu presencia. Sentí algo como diferente, porque de verdad tú portas lo que se llama, ¿cómo que ustedes le dicen? La gracia, la presencia. La gracia, la presencia. Alexis, tú sabes que normalmente las personas, cuando van a una entrevista, normalmente todo el mundo entra a lo clave, a la tendencia. Pero a mí me gusta siempre llevarle a los seguidores míos la verdad. ¿Dónde tú naces, hermano? Nosotros somos nacidos y criados en La Romana. Ahí echamos los dientes, ahí crecimos. ¿En La Romana, aquí? Sí, señor. ¿En qué parte de La Romana? En Villa Pereira. Villa Pereira. Villa Pereira, ya a una temprana edad para Villahermosa. Ah, o sea que tú eres oriundo de La Romana. Sí. Y llegaste a estudiar, por lo menos. Claro que sí. Yo estudié en El Cabalote, luego cuando mis padres se mudaron a Villahermosa, principalmente en el 6 de Cumayasa, ¿sí?, en la escuela de los chinos. Ahí hicimos la primaria. Luego al Liceo Aristides García Mella terminamos el bachiller. Ok. O sea, pero ¿hay alguna profesión ya, pautada, abogado, algo que tenga que ver con ya lo académico, profesional? En el término de la teología. Ajá. La teología tiene que ver con el estudio de la Biblia. Okay. En esos términos, ahí estamos, todavía estamos estudiando. Okay. ¿A los cuántos años el pastor o a Javier decide ser cristiano? Tú sabes que eso es un llamado especial. Claro que sí. ¿Cómo fue la parte tuya? Yo nací en un hogar cristiano. Desde que tengo uso de razón, tanto mi padre como mi madrastra asistían a la iglesia. Entonces siempre me llevaban a la iglesia, siempre y siempre. Ya a la edad de 14 años es que yo tomo la decisión, porque aunque tú nazcas en un hogar cristiano, tú necesitas tomar una decisión y confesar a Cristo como único y suficiente Salvador. Y a esa edad es que yo digo, ya,
voy a entregarme de verdad, porque aunque tú seas hijo de pastor, usted no se va a salvar por eso. Que no, pero muchos hijos de pastores creen que ya son salvos porque no, su papá es cristiano. Y aunque tu abuela sea la reverenda de la iglesia, usted necesita un encuentro con Dios y entregarle su vida a Jesucristo. Eso fue lo que hicimos a los 14 años y de ahí en adelante, firme en el Señor. Firme en el Señor. Ok, en ese tiempo de que ya tú decides ser evangélico, ya tener un encuentro tuyo personal, no de que de tu padre, de cuidarte, ah no, que mi papá es cristiano, está orando, ya yo soy convertido y vamos al mambo. Ok, tú decidiste. ¿Cómo han sido las pruebas, las batallas? ¿Es difícil ser cristiano en este tiempo? Esto es para guerrero, esto es para soldado valiente, pero no es con nuestra fuerza. Ahí es que está el fundamento de esto, que no es con mi fuerza. Pablo se atrevió a decir en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo. Oye bien, ajá, en Cristo que me fortalece. Cuando yo entiendo que no es con mi fuerza ni con mi sabiduría, sino es con la de Él, todo va a marchar. Claro que hay prueba, claro que hay momentos difíciles, claro que hay momentos duros, pero mi fe tiene que estar fundamentada en el Dios que me llamó y entender que no es con mi fuerza. Wow, estamos arreciando, señores. Y una de las pruebas más difíciles que usted me pueda decir, mira, yo en un momento pasé esto y esto y esto y pensé que no iba a salir de ella. ¿Tiene una anécdota que tú claro, nos puedas contar? Hay aquí? Varias. Hay entre tantas pruebas económicas, financieras, porque uno viene de limpiar zapatos, de vender helado, de vender maní, de vender aguacate. Pero una de las pruebas que yo pensé que la barca se iba a hundir fue cuando mi padre murió. Wow. Esa fue una de las más fuertes. Yo soy huérfano de los dos lados, tanto de padre como de madre. Pero la madre la perdí cuando estaba muy pequeñito, ya tenía como 8. Pero mi padre, que fue el que me lo dio todo, el que compartió conmigo, cuando él falleció, yo dije, hasta aquí llegué, no más. Pero mi papá me enseñó que sin Dios no somos absolutamente nada. Amén. Y lo bueno es que la misma Biblia te fortalece porque dice que morir en Cristo es ganancia. Amén. Ok, bueno, hay unos temas, ya conociendo un poquito en tu vida, yo supongo que usted está casado, tiene hijos, ¿cuántos hijos tiene el pastor? Voy a tener 2 ahora. ¿Va a tener 2? Van a ser la niña. Wow, pero usted va al paso, pastor. Sí, así que ir al pasito, no se puede ser. Yo pensé que usted tenía una recua. No, mandamos en esa dimensión. Porque hay un adagio que dice que el cristiano no se cuida. Quiero que también luego toquemos esos temas, porque hay muchas cristianas que están teniendo hijos. Como curío. Entonces me gustaría que tú, con tu conocimiento, con el tiempo que tú tienes siendo evangélico, nos toque de ese tema y nos eduque. Si un cristiano o una cristiana puede usar pastillas de planificación, ¿cómo puede un cristiano no permitir que su esposa tenga tanto hijo en la casa? Mire, lo primero que hay que entender, si usted no está preparado para tener hijos, ¿para qué lo va a tener? Para malpasar. Por eso hay tantos niños y tantos adolescentes que hoy en día son delincuentes y lo están buscando a carta blanca. Si usted no está preparado, escúcheme bien, mujeres que le gusta estar pariendo, pare, trayendo muchachos a malpasar a la vida. Cuando yo me casé, yo dije, espérate, vamos a ver que sea 2 años planificándonos porque no estamos preparados. Entonces, no preparamos y cuando entendimos que estábamos preparados, vamos a buscar el muchacho. Wow. Usted no puede traer el muchacho a malpasar y a coger lucha en este mundo. Yo creo que se debe preparar. ¿Es pecado operarse? No es pecado. No es pecado. Porque si ya tú tienes 3 o tienes 4 y vas forzado, no tiene ni con qué bien pagar el colegio y va forzado, ¿para qué va a buscar el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10? Que Dios me lo dio. Pero María, que es la madre de Jesús, ¿cuántos hijos tuvo ella? 5 muchachos por todo. 5. No volvió a parir más. La Biblia enseña que no volvió a parir. Porque la gente está equivocada. La gente cree que nada más María parió a Jesús. No. Ella no es virgen nada ya. Ella no es virgen. Ella fue virgen antes, cuando Cristo llegó a su vientre, que fue obra del Espíritu Santo. Porque hay gente que andan diciendo que María es virgen. María parió 4 muchachos después de Jesús, y toda la noche estaba en su habitación trancada con José. Ella no es virgen. Que la Virgen María, ella no es virgen. Ella no es virgen. Entonces, estamos
de ignorante, ignorando muchas cosas. La Biblia enseña en una ocasión que estaba Cristo dando una conferencia y llegó María con sus hijos. Y uno fue y le dijo: Jesús, te busca tu madre y tus hermanos. Jesús dijo: no, mi verdadera madre y mis verdaderos hermanos son los que escuchan la palabra. Wow. Entonces, si tú no estás preparado, repito, ¿para qué tener tanto, muchacho? O sea que, para que las personas puedan entender, usted puede ir al médico y decir: mire, yo vine a planificarme, eso no es pecado. Es que eso no es pecado. ¿Y por qué? Porque hay muchas iglesias que condenan eso. Entonces, ¿por qué cuando te duele la cabeza tú vas y te bebes una pastilla? Diablo, pastor. Diablo no, Dios. Dios, ey, señores. No. Entonces, ¿por qué? Esto va a salir de control. Pero, claro, se tiene que salir de control. ¿Por qué cuando te duele un pie o tú tienes un accidente, el doctor te opera? Dios, ¿no es pecado? Entonces, eso no es pecado. Pero si va y te planifica para no tener 70, muchachos, eso sí es pecado. Lo que pasa es que la religión mata. Wow. Y hay un grupo de gente que lo que son religiosos sin conocimiento de la escritura. Todo es pecado, todo es pecado, pero para ellos no es pecado. Ellos hacen y deshacen, no es pecado para ellos. Ese es el problema de los fariseos. Que los fariseos ponían carga que ni ellos mismos podían cargar. Wow. Todo era pecado para los demás. Pero ellos estaban endiablados haciendo y deshaciendo y nada era pecado para ellos. La religión mata. Por eso que lo que se perdió en el Edén no fue una religión, fue una relación. Fue una relación. Con Dios. Con Dios. Wow. Señores, bueno, ya ustedes ven cómo va esta vaina. Esto es sin tapujo. Y, pastor, hay un tema. A mí me gusta salirme, entrarme de tema, otro tema. Pastor, hay un tema en tendencia ahora que se está hablando mucho. Y es sobre, vi que, felicidades, valga la redundancia, tú tocaste el tema. Y es de muchos cristianos que eran ex brujo, ex galipote, ex satanista, eran los que más comían gente, eran los que más sacrificio hacían en Haití. ¿Qué usted tiene que opinar de eso? Pero el primero que anda con un grupo de gente que no son eres tú, ¿cierto? Ay, Dios mío. El primer bultero y que anda con un grupo de gente que no son brujos y no son ningún hechicero, ningún galipote, eres tú. Ay, Dios mío. Gente que no son nadie y tú andas con ellos y que haciendo la entrevista. No solamente los que se convirtieron, hay gente que andan contigo que no son de nada. No son hechiceros, no son brujos, no son galipotes, nada, no son agoreros. Hay uno por ahí que es el rey. ¿El rey de qué? El rey es Jesucristo. Y que el rey de los brujos. El rey Ramírez. El rey se llama Jesús. El rey se llama Jesús. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Es que esto hay que denunciarlo. Un grupo de gente que ellos sí son bacá. Que ellos sí se convierten mitad caballo y mitad gente en la noche. Que ellos sí son los capricornios. Que ellos sí son los que vuelan de noche. Hay un grupo de gente que no son nada. O sea que la gente que anda conmigo no son de nada. Hay un grupo de gente que no son de nada. Y pastor, ¿cómo usted se da cuenta quién es y quién no es? Líder, escúcheme bien. Ajá. El que tiene a Dios tiene algo llamado discernimiento. Porque usted agarra un túbano y lo prenda y se ponga un paño rojo en la cabeza y se ponga un paño rojo acá y haga de que... Ya usted es brujo por eso. Usted no es nada. Usted no es nada. Y hay gente que lo que son engañadores, claro. Hay gente que son brujos de verdad. Hablan con el diablo de verdad, pero mayor es el poder de Dios, que sobrepasa toda potencia diabólica y satánica, y tú lo sabes. Sí, es real. Entonces, hay gente que son engañadores y tú lo sabes. Hay un grupo de gente que se codean contigo, que lo que andan buscando su cuarto, engañando gente. Hay gente que tienen problema mental. Ejemplo, escucha esto. Sí. Yo soy el brujo. Ah. Tú llegas donde mí. Sí. Tengo un problema. Espérate. Prendo la vela. Sube a cabeza. Supuestamente que el demonio sube a cabeza. Oye lo que dicen los espíritus. Tú tienes un problema. Es verdad, yo tengo un problema, pero tú fuiste por un problema. Sí. Es psicológico. Esto es psicológico. Dicen los espíritus que tú tienes un problema, pero fue por un problema que él fue. Sí. Oye el tigueraje. Ay, uy, uy, uy. Oye lo que dice el espíritu. Te están haciendo brujería. Oye eso. Sí, te están haciendo brujería. Pero para que tú seas libre, yo tengo que hacerte un trabajo. O sea, brujería contra brujería. Eso tiene sentido.
te echaron una brujería y en vez de tú a la iglesia buscó un hombre de Dios, tú estás buscando un brujo, brujería contra brujería, demonio contra demonio. Y la Biblia dice que un reino dividido no puede permanecer. Wow. Entonces, si te tiran, escuchen bien los seguidores de Gueto. Si te tiran una brujería y tú vas donde un brujo, tú estás en lo mismo. Y supuestamente el brujito ese te hace un trabajo y dice que tú eres libre. ¿Libre de qué? ¿Sabe por qué es libre Gueto? ¿Por qué? Porque ella fue con un espíritu infernal menor. Y el brujo le hizo un trabajo con un espíritu de mayor rango. Y el espíritu de mayor rango sacó el espíritu de menor rango y se metió él. Hay mujeres que son brujas que te siguen. Sí, claro. ¿Y sí. cómo comenzaron a brujear? Visitando brujos. Porque yo tengo un gringo y ese gringuito, yo me lo quiero dar. Tú sabes lo que estoy hablando. No, no, no. Porque a ti te viene un grupo de mujeres. Sí. Quiero hacer un trabajo para amarrar gringo. Para mangar la visa. Un grupo de tigres, Sanky Panky, dame los códigos que yo quiero mangar a la americana. Y le bueno. hacen supuestamente un trabajo. Mira cómo esto. Mira cómo es. Yo conocí una persona que estaba pasando dificultades. Oró a Dios. Jehová, ábreme un trabajo. Ábreme una puerta. Dios le abrió la puerta. Ajá. Cuando comenzó a trabajar, una española se enamoró de él. Aficiada. ¿Sabe que él dijo? No, para que ella se aficie, me ha dado un brujo. Fue Dios que te mandó esa bendición. Sí, realmente, sí. ¿Y entonces, qué pasó ahí con se él? Se fue a hacer un pacto con el diablo. Mensual tenía que matar 3 chivos. Man, 2 vacas. Y 3 gallinas con la creta morada. Explícame eso. Se azaró. Y al final la española se fue. Se fue. Porque esto no es cuestión de brujería. Esto no es cuestión de hechicería. Esto es cuestión de que Dios esté contigo. La Biblia es tan profunda que dice que cuando Dios abre, nadie cierra. Escucha la profundidad de esto. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Porque Dios es quien abre y Dios es quien cierra. Y cuando Dios dice que ese trabajito que usted hace en el cementerio a las 3 de la mañana no va a funcionar, no va a funcionar. Porque el tema es Dios. Es lo que Dios diga y como Él diga y cuando Él diga. Te escucho, Gueto. Ok, pastor, lo veo muchas cosas que usted dice así, en el 99%. Ahora mismo, más en las redes sociales, hay muchas personas falsantes. Pero hay muchas personas dentro de la misma brujería, o sea, dentro de la misma religión, que saben. Vamos bien ahí, todo lo que usted ha dicho ahora Ajá. mismo. Tienes razón. Hay una pregunta que le quiero hacer. Vuelvo con la gente, los cristianos, que dicen que ellos eran ex brujos, ex satanistas, que ellos iban a Haití, que hacían un sinnúmero de cosas, y mayoría de las predicaciones de ellos se basan en eso. ¿Cómo ustedes, dentro de la iglesia, siendo pastores, permiten cosas así cuando ustedes saben que muchas de esas predicaciones son mentiras? Mira, yo expliqué en una entrevista en estos días. Que por cierto se fue viral, sí, señores. Que el problema no es que tú testifiques, Ajá. es la forma de tú testificar. Porque si usted en un tiempo atrás bregaba con brujería, con hechicería, y Dios te libertó, uh-huh. y usted viene a la luz de Cristo, la lógica es que tú hables cómo Jesús te libertó. Amén. Cómo Dios utilizó su mano poderosa para libertarte de la garra del enemigo. ¿Dónde está el problema? Y lo decía que gente comienza a dar un tutorial, y yo brujeaba. Y yo prendía 75 velas. Habían 5 rosadas. 17 amarillas. Usted te da un tutorial para que la gente aprenda a brujear. Sí. Usted no está hablando de dónde Dios te sacó. Amén. Entonces, hay que saber aún para testificar. Se necesita sabiduría. Entonces, hay un grupo de gente y tú dices que ¿por qué aceptamos eso? No. Ajá. No todo el mundo abre su altar o la iglesia para que la gente comience a hablar de este tipo de cosas. Porque fíjate, todo el que viene de la brujería tiene que vivir una vida de oración. El que era brujo de verdad. Sí. Si se convirtió y está buscando de Dios, tiene que vivir una vida totalmente de oración. Porque así como esos demonios salen, así mismo esos demonios lo están persiguiendo. Que si usted no cerró brecha y no vive una vida en consagración y en oración, hay problemas serios. Ok. Entonces que al final es mentira lo que ellos dicen cuando ellos vienen a los pies de Cristo. Porque
Escúchame, antes que tú me contestes. Muchos dicen que se volvían chivos, que se volvían caballos. Sabemos que eso es mentira. Eso es mentira. Ahora, de la gente que anda contigo, ¿se convierte en chivo alguno? Que hasta donde yo sé, no. 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 Ahora bien, hay algunos que sí tienen su pacto diferente con Satanás de Haití, que sí lo hacen. Pero yo Giovanni Ghetto, debo reconocer que hasta ahora todo lo que yo he entrevistado para mí no se convierten en nada de eso. No se convierten. Entonces, ¿cómo hay gente que se convierten a Cristo? Ah. Y dice, yo me convertí a mitad gato y mitad chivo. Eso es mentira. Oye eso, mitad gato y mitad chivo. Que yo me metí en el corazón de Drácula. Y un sinnúmero de cosas que dicen, ¿qué es lo que están hablando? Pero una pregunta. Hay un muchacho que él es youtuber también, y yo supongo que él es cristiano. ¿Cómo que se llama? El que sube todas esas cosas de los cristianos que se volvían. Él me entrevistó en estos días. ¿Él te entrevistó? Ese video que tú estás viendo fue una entrevista que él me hizo. Oh, ¡ah, pero ok! Será Jonathan Pascual. Jonathan Pascual. Pero él es cristiano, ese muchacho. Claro que sí. Pero ¿cómo él permite esa cosa para buscar view? No, porque él no está buscando view. ¿Qué es eso? Digo yo. Okay. No, él está haciendo entrevista de gente que vinieron de ese mundo. Tú te vas a convertir mañana. Sí, y claro, tú vas a testificar toda la diablura que tú hacías. Sí. Pero tienes que testificarla con sabiduría. No, no. Entonces, ¿dónde está el problema? Que yo le doy su palo él mismo. Es que hay gente que están hablando mucha mentira en el programa y en la plataforma. Sí, ah, ok. Ahí es que está mi punto, porque no es que tú testifica. Uh-huh. Pero el problema es cuando tú le añades al testimonio y le pones un pedazo. Yo vi un pedazo, un hombre diciendo que él se convertía en un caballo y que cuando él entró, él fue a un sitio y ahí se convirtió en una serpiente y habló con serpiente. Mi hermano, no hay necesidad de eso, de verdad. Sabemos que no. ¿Usted lo admite que no hay necesidad de eso? Líder, es que el poder de Dios es mayor que el poder del diablo. Eso es indiscutible. El poder de Dios es su superimpotencia. En una ocasión yo iba para Ecuador. Y cuando me subo en el avión, se sube un hombre muy alto a mi lado. Y el señor que se sube comienza a hacer así. Bu, 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 bu. Era Pakistán. Yo miro a este hombre. Era Pakistán. Yo no sé de qué país era. Y yo lo miro, de repente se me pega un dolor de cabeza fuerte. Yo comienzo a orar. Dios mío, ¿qué me pasa? Dios me dice, el que está a tu lado es un satanista de alto nivel. Le digo yo al Espíritu Santo, ¿qué hago? Me dice, ora y reprende. Comencé a orar y a reprender. ¿Adentro del avión? Adentro del avión. El dolor de cabeza se me quitó. El varón se da cuenta que se me quitó el dolor de cabeza y me mira. Y me dice, ¿tú sabes algo? Le digo, ¿el qué? Me dice, yo tengo al diablo. Oh. Yo también lo miro y digo, ¿tú sabes algo? ¿El qué? Yo tengo a Dios. Él me pela los ojos. Wow. Y me dice, ¿tú sabes quién está conmigo? Le digo, ¿quién? Me dice, el diablo, la serpiente antigua y el dragón. Y yo lo miro y digo, ¿sabes quién está conmigo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Wow. El hombre me dice, ¿tú sabes? Para el lugar donde tú vas, tú no vas a poder predicar. Le pregunto por qué. Él me dice, porque en el lugar donde tú vas a predicar, hay alguien que se convierte en mitad vaca y mitad persona. Y yo lo miré y le dije, al lugar donde yo iré, también el que va conmigo es mitad fuego y mitad resplandor. O sea, tú no puedes tenerle miedo a las tinieblas. Era un satanista, estaba haciendo invocaciones. La gente ignora esto, la brujería es real. Es real. La brujería es más real que el pan. La brujería es más real que el aire que tú respiras. La brujería es más real que el arroz y la habichuela. Pero más real es el poder de Dios. Más real es el poder del Dios que camina con nosotros. Amén. Hablando de eso, de esos testimonios, dentro de los lugares donde tú has visitado a predicar, ¿cuál han sido lo más difícil que tú has tenido la batalla espiritual? Que tú crees, dices, bueno, esto va a ser difícil para mí. Es que no puede ser difícil, porque Dios está conmigo. Y cuando tú tienes respaldo de Dios, mire, a usted no le cae brujería. Cuando Dios está contigo, a ti no te cae ningún plan del diablo. Cuando Dios está contigo, es que no eres tú, es Dios actuando a través de ti. Yo he estado en campaña donde he visto liberaciones sobrenaturales. Liberaciones, gente cayendo, gente siendo sana, gente siendo libre. Es que no se trata de mí. Se trata del poder de Dios actuando en mí. Entonces, no puedo decirte, yo llegué a un lugar, claro, hay lugares que tú sientes la batalla. Ajá. Hay lugares que tú sientes que hay una guerra fuera del humano. Pero si Dios está contigo, la victoria es segura. No hay miedo. Amén.
Ok. Líder, mayoría de las personas evangélicas ahora se están enfocando más en ir a predicar, salir de aquí y a predicar al extranjero, sea Estados Unidos, sea Centroamérica, a esos lugares donde más hay absorbencia económica. Eso, por ejemplo, en tu caso, tú fuiste a predicar por un llamado de Dios, una iglesia te invitó, ¿o cómo se dio eso? No, las invitaciones son, te llaman. Yo estoy aquí ahora mismo, me llaman de donde sea. Yo he estado en Haití predicando. ¿Tú has ido a Haití? Claro que sí, yo duré cinco días en Haití, que fueron los cinco días más largos de mi vida. Es verdad. Ya yo quería salir de ahí. Yo fui a una misión a Haití. Y si me vuelven a invitar, yo tengo que orar para que Dios me diga en el oído. Igual a África. A mí me invitaron a África. Y yo dije, tengo que orar antes de... Sí, porque ya son niveles que tú tienes que orar. Pero me gustaría que tú expliques qué te pasó en Haití, que tú entiendes, que tú debes esperar, que Dios te confirme así en el oído. Mira, yo bendigo la nación de Haití, pero realmente Haití no va a salir en el término de la pobreza que hay hasta que no decidan entregarle todo su alma a Jesús. Haití hizo un pacto con el diablo, ¿tú sabías eso? Escúchame bien lo que te voy a hablar. Haití estaba, escucha esto, Haití estaba bajo la potencia de Francia, siendo esclavo. Hicieron un pacto, oye bien, Francia dominaba Haití, eran esclavos de Haití. Esto está en la historia, búscalo en YouTube, sí, en Google. No, sí. Y Haití le vendió su alma al diablo para que lo liberara de la potencia de Francia. Hizo un pacto de sangre con Satanás. Eso fue en el palacio. Y Satanás aceptó el pacto. Lo liberó de la fuerza de Francia, pero mira dónde cayeron. Líder, pero usted entiende que Haití está así por causa de ese pacto. Pero ministro, ese supuesto pacto. No, pero escucha esto. República Dominicana y Haití es la misma isla. No están divididas, la misma isla en territorio. Sí. La misma isla. ¿Qué nos divide? Un portón y un río. Un portón y un río que ni es río ya. Sí. ¿Cómo es posible que en el 2012 un terremoto sacuda Haití y no toque Dominicana? Espérate. Eso no tiene sentido. Es la misma isla. Sacude Haití, sacudida, y no toca República Dominicana. Ah, sí, estamos activos. ¿Hay una falla? No, ¿puedo contestarle, Lili? Sí, contéstame. Dentro de mi percepción, la falla es la siguiente. Primero, las construcciones que ellos hacen allá no son buenas. Lo segundo, la parte donde está ubicada Haití es un terreno que también... Líder. No, pero le voy a explicar, no, pero déjame explicarle. Excúsame, yo fui a Haití. Haití, entré por Juana Méndez. Pero en cinco días usted no iba a poder saber. Yo te voy a decir lo que yo vi. Yo entré por Juana Méndez, sí, y llegué a un lugar llamado Cap Haitien. Cap Haitien, señores, había más centro de hechicería que colmado. Había más centro de brujería que colmado. Entonces, ¿por qué tanta brujería? Porque donde hay brujería, donde hay maldad, hay miseria. Líder, pero usted sabía que aquí hay más de un 75% de la gente bregan con hechicería. Sí. Artista, pelotero. Líder, la única bandera en el mundo. Sí. Oye, la única bandera en el mundo que tiene una Biblia en su escudo es República Dominicana. Y oye cómo dice el texto: Dios, patria y libertad. Y hay un texto bíblico. Sí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todas las naciones, yo bendigo todas las naciones, pero Haití necesita un encuentro con Dios. ¿Pero qué fue lo que le sucedió en sí en Haití? Que usted dice que usted tiene que esperar que Dios le revele en el oído y diga, mira, usted tiene que ir para usted volver allá. ¿Qué fue lo que pasó tan grande? Líder, ahora te voy a dar un dato. Sí, dígame. El haitiano que es cristiano de verdad. Amén. Haití, sí. Amén. Yo honro y respeto a Haití porque tengo familia allá. ¿Pero usted habla creol también? No tanto. Okay. Yo me defiendo. ¿Y cómo lo traducían allá? No, tenía alguien que traducía. Okay. Tenía alguien que traducía. ¿No es difícil así cuando se predica así? No, porque es lo mismo cuando tú hablas, cuando yo estoy en Estados Unidos, yo hablo en español, me traducen en inglés.
Okay. Es un asunto bonito. Ya usted está estudiando el inglés. Sí, uno le da, pero hay traductoria ahí que lo hace mejor que uno. Uno fluye en español, ellos fluyen en inglés, en italiano. Ahí mismo van, asunto, van. Sí, sí, yo he visto tu predicación. Bonito. Ok, entonces ya usted descarta Haití, no volvería. Si Dios me habla así. Usted vuelve. Si Dios me habla así. Igual para África, esos países así. ¿Pero usted fue a África? Tengo la invitación abierta y estoy orando. ¿A qué parte de África? No sabría decirte exclusivamente qué parte. Hay un lugar en África. Sí, es difícil, sí. Cerca de un río, no recuerdo bien cómo. Es difícil. El río, déjame ver, pasan. Bueno, África tiene un lugar que pasa el río en todos los lados. Pero sí. Nada. Entonces usted está esperando llamado. Y en los próximos días, ¿a dónde va a estar el líder? ¿Va a estar en Estados Unidos? No, yo estoy recién llegado a Estados Unidos. Yo voy a estar en México. México, Puerto Rico. Es lo próximo, México y Puerto Rico. Líder, ¿pero cómo se dan todo eso? Todo eso engrenaje internacional. Llamándome. Dios, primeramente, el que abre puertas es Dios. El que abre. Emma, tú estás sentado ahí porque Dios fue el que lo permitió. Real, sí, yo estoy claro. Dios abre la puerta y cuando Dios abre puerta, nadie cierra. Desde ahorita te estoy diciendo ese fundamento. Sí, de verdad. La gente te llama, hay millones de predicadores, pero si la gente entiende que tú portes y tienes algo de parte de Dios, la gente te va a llamar para que tú le prediques y tú le hables de parte de Dios. Ok, volvemos un poquito al pasado. Tú sabes que yo te sigo desde el 2009 por ahí. Uh-huh. 2009, 2014 fue cuando tú iniciaste los videos. Tú hacías, ¿cómo le dicen esos videos que son los, vivencias? Sí, vivencias. Tú contabas vivencias. Cortometraje. Exacto, que ahí se da el CCD. Explícale a las personas qué significa CCD. Yo sé que es caminando con Dios, pero antes de esto, uh-huh. Tú tienes que buscar de Dios. Amén. Sigue, tú deja tu charlatanería, deja tu sinvergüencería, tú tienes que buscar de Dios, Gueto. Sí. Gueto, tú eras cristiano. Yo era cristiano, realmente. Ahora tú estás, que tú eres coordinador de los gagá, y que tú eres coordinador de los prillé. Gueto, Dios a ti te ha librado de la muerte. Tú lo estás diciendo. Dios su mami. Tú sí, sabes que, pero feo. Tú sabes que no es Anaísa que te ha defendido, no es Santa Marta, no es la mano de Dios que te ha defendido, Gueto. Amén, 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 amén. Gueto, tú necesitas volver a tu principio, buscar de Dios. Amén. Tienes que dejar esa tiniebla y dejar esa brujería, Gueto. Sí. Tú brujeas más que comer arroz, Gueto. Sí, es verdad. Gueto, tú brujeas más sí, que comer habichuela sí, y sí, comer pollo. Ahora mismo yo creo que en tu vehículo hay una vela prendida. Tú tienes que dejar. Aún en el vehículo tú andas con la vela prendida, Gueto. Apaga esa vela. La voy a apagar, la voy a apagar. Gueto, el diablo no te ha comido, es por la misericordia, porque estoy contigo. Estoy contigo. Deja de estar viajando tanto a Haití. Tú viajas a Haití semanal. Todos los viernes tú estás metido en Haití, Gueto. Gueto, deja tu charlatanería, no, métete con Dios. Yo voy a dejar eso, voy a dejar Yo te voy a hacer una pregunta. Dímelo. ¿Dios es real o no es real? No, para mí Dios es real, real. Sí. ¿Quién tiene más poder, Gueto, Dios o el diablo? Para mí Dios es el único. Entonces, ¿qué es lo que te pasa, Gueto? Ni que sirviendo a los santos. Es que hay un detalle. ¿Cuál es el detalle, Gueto? Yo mando el sentimiento, Gueto. No, yo lo sé. Al primero que le guarda su palo es a ti. Más de lo que tú me has dado, pero dime, Gueto, ¿qué es lo que está pasando? Ya acabó mi carrera. ¿Qué es lo que está pasando? Es que yo siento que nosotros no servimos al diablo. ¿Que tú sientes qué? Que nosotros no servimos. ¿A quién están sirviendo? O sea, nosotros sirvimos algo que esté en el universo, pero no significa que sea Satán. Te voy a explicar en mi caso personal, no sé más. Mira dónde ha caído Gueto. Esto tiene que escucharlo el mundo. Dice que él sirve algo que tenga el universo. Pero ¿de qué universo tú me estás hablando, Gueto? Tú estás bueno de encuerarte, meterte aceite y darte una pela con un ramo de guasuma. Pero oye, pero déjame explicarte. Sí, déjame explicarte, líder. Déjame explicarte. Sí. Oye, lo que pasa. Principalmente yo, Giovanni Gueto, nosotros no servimos, en mi casa no se adora el diablo. ¿A quién se adora? Nosotros adoramos al universo, a algo que esté en el universo, que tal vez ustedes como evangélicos no van de la mano. Cero con él. Mareo. ¿Qué, cómo se llama ese algo? Todo tiene un nombre y un apellido. Y ese mareo. Esa es la muela que ustedes le dan a los ignorantes que van a buscar consulta. No, es que yo no hago consulta, yo soy servidor. Pero entonces explícame. Pero yo te estoy explicando. ¿Cómo se llama ese algo? Nosotros adoramos ángeles. ¿Ángeles? Sí. ¿A cuál ángel? A todito. Todos los ángeles que tú te puedes imaginar, nosotros adoramos. Eso no son ángeles. O sea, nosotros, yo principalmente, ajá, no adoro ningún tipo de demonio, que Satanás, que nada de eso. Tú llegas a mi casa y tú vas a ver cosas bonitas.
cosa bonita. Sí. Gueto, deja tu mareo. La Biblia dice que los ángeles no pueden ser adorados. Escúchame bien, los ángeles no pueden ser adorados. ¿Por qué? Los ángeles que se le aparecieron a los mismos hombres de Dios le decían: a mí no me adore, porque yo soy criatura. Dios es el creador. Pero déjame ese cuento de que estamos adorando a algo. Esa vela son a los demonios. Dice que Arcángel Miguel. ¿Qué Arcángel Miguel de qué? Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Arcángel Miguel de qué? Pero mira, si él no fuera cristiano, yo iba a decir que él es brujo, porque él me leyó la mente. Era del Arcángel Miguel específicamente que yo te iba a preguntar. Cuando tú lees la Biblia, la Biblia no te manda a hablar al Arcángel Miguel. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Puedo hacerte una pregunta? Hazme la pregunta. ¿Usted en algún momento no le pide nada al Arcángel Miguel, al Arcángel Gabriel, nada? Te voy a hacer una pregunta a ti. Dime. Si el presidente de la República está aquí parado. Sí. Y está un servidor. Sí. Y tú puedes llegar al presidente directamente. ¿Va a hablar con el servidor? No. ¿Eh? No. Te estás metiendo el cuchillo tú mismo. No, entonces, ¿para qué va a hablar con un servidor? Si yo puedo hablar con el rey. El arcángel y los ángeles son servidores. Ahora bien, quizás tú estás adorando a los ángeles porque hay ángeles caídos. Vamos a ver cuáles ángeles que tú estás adorando. Porque hay ángeles caídos. Satán es un ángel caído. Los ángeles o los que están con él son ángeles caídos. Entonces ustedes están adorando al diablo, Gueto. Ok, no metimos prendiendo vela de que a los santos. Nos metimos profundo. Estamos profundo y estamos ya en el lío. Ya. Habla, que estamos okay. Aquí. Te voy a hacer una pregunta. Hala. ¿En qué año llegó Jesucristo aquí a la tierra? Según bíblicamente hablando, fue como en el siglo 4, ¿verdad? Siglo 4, ¿verdad? Antes de Cristo. El siglo 4, sí, antes de Cristo. Siglo 4, siglo 13, por ahí llegó Jesucristo. Siempre que ustedes están predicando, ustedes dicen: arrepiéntete que Cristo está a la puerta, que Cristo viene. ¿Y qué pasa que Cristo todavía no ha llegado? Estoy esperando que tú te conviertas para que no te lleve el diablo. Pues yo me voy a convertir mañana si Dios quiere para que Cristo venga entonces. Estoy esperando que tú te conviertas y los demás que dejen su diablura para que no se pierdan. Déjate de eso que tú sabes. Pero yo te hice una pregunta, pero tú no me has contestado. Yo te estoy contestando. ¿Por qué Jesucristo no ha llegado donde ustedes viven predicando que Jesucristo viene? Tengo que llegar porque no ha llegado. Le está dando chance a los pecadores, a los corruptos, que digan: Señor, estamos aquí. Porque la Biblia dice que él no quiere que nadie se pierda, sí, sino que todos procedan al arrepentimiento. Okay. Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti. Dime. ¿Tú tienes cuabre en tu casa? Sí, tengo mucho cuabre. ¿Tú tienes cuabre de San Miguel? ¿Cuáles sí son los cuabros que tú tienes? ¿Tienes el cuadro de Ana Isa? Déjame hablar, sí. Yo tengo que hablar. Yo tengo a Ana Isa. Ajá. San Santiago. Ajá. Maitre Silí. Ajá. Fegay. Ajá. Esili Dantó, te voy a hacer la otra pregunta. Dime. ¿Cómo tú sabes que ese es Fegay? En realidad ese no es Fegay. Entonces, te voy a explicar por qué. No, yo me voy a ir. No, te voy a explicar. No te pares. Oye lo que pasa. Eso es algo simbólico. ¿Tú sabes, ese que está ese es el Arcángel Miguel en esa foto? No es porque viene. Oye lo que pasa. Eso es un valor simbólico que está ahí. Como cuando tú juegas un campeonato de anillo. Por ejemplo, tú estás jugando un campeonato, ¿verdad? Y te ponen un anillo. El anillo no significa que sea lo que tú hiciste, el sacrificio que tú hiciste en el juego, pero es un valor que te va a recordar toda la vida que tú hiciste un compromiso y tú hiciste algún sacrificio y eso es lo que tú te ganaste. Entonces nosotros servimos algunos ciertos cuadros. Hay personas que no sirven cuadros algunos, que tienen un nivel espiritual un poco más alto, pero nosotros, eso es como un valor simbólico, pero nosotros, al menos yo estoy claro de que ahí no está ningún Fegay en esos cuadros, no está ningún San Miguel, porque nosotros, por ejemplo, al igual que Dios les revela a ustedes, ellos nos revelan a nosotros también. Te voy a hacer otra pregunta. Dime, dámela. Si tú mueres ahora mismo, ajá, ahora mismo, sí, Dios te libre y te guarde. Amén. ¿Tú vas al cielo? Es que... Okay. Sí, ¿a dónde tú vas? Al cielo. Sin arrepentirte, tú vas al cielo. Es que tal vez yo vaya al cielo, no sé, porque... Tú dices que está el infierno, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cómo tú sabes que está el infierno si tú nunca has ido? La Biblia lo dice. Pero es que la Biblia dice... De que pero, Jesús lo diga, me ¿pero cuál Jesús? ¿Quién fue que hizo la Biblia? ¿Eh? ¿Quién fue que hizo la Biblia? ¿Cómo que quién fue que la ¿quién, hizo? ¿Quiénes hicieron la Biblia? ¿O quiénes la escribieron? Sí, ¿quiénes la escribieron? Hombres inspirados por el Espíritu Santo. Pero... Uh-huh. O sea, pero entonces tú das fe que sí existe el infierno.
Claro que sí. Pero ninguno de ustedes lo sabe. Ninguno de ustedes. Y lo bueno es que tú lo sabes. Pero tú ninguno... tu mareo. Lo bueno es que tú lo sabes. Pero yo tengo una pregunta. ¿Existe el infierno? Claro, claro que sí. ¿Cómo tú lo sabes? Porque la Biblia lo dice. ¿Pero cuál Biblia? Pero que la Biblia. Pero no hay... ¿De dónde vienen los demonios? Los demonios que ustedes sirven. Según ustedes, no es del cielo. Del cielo. Oh, no es del cielo que viene. Los demonios. Pero espérate, no, el que se va ahí soy yo ahora. Los demonios que usted invoca. Escúchame, no, espérate, pero ¿de dónde viene? Porque tenemos que hablar desde el inicio, ¿eh? Uh-huh. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el demonio? ¿Cómo de dónde viene el demonio? Pero yo te pregunto, ¿de dónde viene? Tú dices del cielo donde habita Dios. ¿No fue Dios que lo creó, supuestamente? No, Dios no creó demonios, aquí estamos confundidos. ¿Qué Dios creó? Dios creó ángeles que le servían, que adoraban a Dios. Cuando ellos se rebelaron contra Dios, haciéndole caso al querubín que lo engañó, ajá, se convirtieron en demonios. Sí. Se convirtieron en demonios. Okay. Ahora bien, lo fuerte es esto, que tú sabes más que nadie que hay un Dios que es real. Sí, no, eso sí. Y eso tú sabes sí. Que hay un infierno sí. Bien claro y que hay un cielo. Pero yo porque, quiero saber cómo ustedes lo saben que hay un infierno. Lo que pasa es que tú estás de charlatán, Gueto. No, los demonios te van a seguir jalando los pies. Si tú no aceptas a Cristo, deja tu charlatanería. Ay, que los demonios han intentado hasta matarte a ti mismo, que supuestamente que te cubren y te guardan. Tú tienes que estar matando 17 gallinas con la creta morada y matando 3 toros y 400 vacas para librar tu alma. Busca de Dios, Gueto. Señores, Dios. Quiero que ustedes sepan que esto no es armado. Claro que no es armado. Esto no es armado, estoy arreciando contra claro, el enemigo. Claro que no es armado, Gueto. Oye, bueno. Gueto, mira, el diablo es tan malo, el Señor lo reprenda, que de la misma gente tuya que le sirven, cuando no cumplen, ¿qué hace Satanás? No sé en qué término. ¿Qué hace Satanás? ¿Qué hace Satanás? Cuando tú haces un pacto con el enemigo y tú no cumples, ¿tú no sabes qué pasa? Te destruye. Pero tú te sabes eso, Gueto. Eso como es ahí, un para ti. Lo que pasa es que tú tienes que defender lo que te está dejando millones de pesos no. Y millones de dólares. Y tienes que defender eso. Porque tú te has hecho millonario, atento a tus seres. Sí, eso pero sí, cuando el diablo venga a pedirte cuenta y a pedirte tu cuarto, tú vas a tener problemas porque tú vas a tener que darle tu alma. Okay. Tú ahora mismo estás burlado. Tú tienes villa en casa de casa. Ay, no. Sí, tú estás burlado. No diga tú eso. Jet privado. Ay, tú estás ay, burlado Dios, ahora, Gueto. No diga eso. Pero cuando el diablo se canse de ti, te va a llevar prendido en candela. Pero tú estás ahí, yo voy a convertirme. Solo Cristo puede librar. Yo te voy a llamar de una vez, mira. Solo Jesús, si te da tiempo. Ay, Dios el tiempo. Mío. Ahora es que tienes que convertirte, Gueto. Yo creo que esta entrevista Dios la permitió para que tú entregues tu alma. Amén. Hay 3 cosas que a ti te estás robando y te está impidiendo que busques de Dios. ¿Cuáles son? Número 1, tus diablos. Ajá. Número 2, la fama y el dinero. Y número 3, las chapeadoras. Están ay, acabando Dios con tu existencia. Ay, Dios mío. Están acabando no, con no, tu existencia. Ey, yo me voy a ir de aquí, están señor. Están acabando con tu existencia. No, yo me voy a ir. Yo tú me voy necesitas a ir. Liberación. Ay, mi madre. Tú necesitas liberación. Amén. Tú no eres feliz, Gueto. Sí, yo. Tú no eres feliz. Ay, Dios ¿qué Dios tú Dios crees que es feliz? Contar con 7 mujeres. Amanecer en un apartamento con una, el otro día 20 donde otra. Tú no eres feliz, Gueto. Tú necesitas un 911. Pastor, pues usted va a hacer que me vote. Y vendiéndole sueño a la mujer. ¡Anda el diablo! Gueto, tú necesitas liberación. Sí. Ay, Dios mío. Es más, las mujeres que tú tienes son amarradas con tu sangre. Ay, Dios mío. Y esas mujeres que están asfixiadas detrás de ti, que yo te amo, que no te voy a dejar, tú la tienes embrujada. Ay, Dios mío. Tanto tú como ella necesitan liberación. ¿Tú crees que tú estás bueno? Tú estás viendo una película que una, no es real. Una novela. Dice que tú sí estás bueno. Que tú sí estás acabando. Ay, que Dios tú Dios sí tienes la pámpara prendida. La pámpara tuya está quemada hace rato. Ay, mi madre. Tú necesitas de Dios esto. Y yo voy a orar por ti para que Cristo tenga misericordia y te amén alcance y tu alma sea salva. Amén, amén. Pastor, quiero hacerle una pregunta. Adelante. Volviendo al tema del evangelio. Usted me acaba de profetizar muchas cosas ahí de mi vida. Supongamos que todo eso que usted dijo de mí es verdad. Ok. ¿Qué pasa si yo decido convertirme ahora mismo? Yo debo entregar todo lo que yo tengo. O sea, hablando en bienes, que yo claramente está. Los 80 millones de dólares que tú tienes, clavado. No, pastor, de relajo, de imbécil. A través de los espíritus, ¿verdad? Gueto consiguió todo eso.
Gueto decide convertirse ahora. ¿Qué pasa con esos bienes? ¿Tengo que devolverlo? ¿Me quedo con ellos? ¿Qué sucede? El mismo Dios se encarga de hacer la limpieza el mismo. Dios comienza a limpiar el mismo. Entrégale tu alma al Señor y de lo demás se encarga Dios. No te preocupes por eso. Jesús dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo lo haré descansar. ¿Cuál es la forma? Él la sabe. Ahora, lo que debe de tratar es de que tu alma se salve. Lo que es del diablo, el mismo diablo va a venir a buscarlo. No te preocupes por eso. Dice que si tengo que entregarlo, si tengo que... No, no. El mismo diablo va a venir por lo suyo, por lo que le corresponde a él. La serpiente que tú tienes en tu casa, tranquila. Hay que matarla por la cabeza. La serpiente que tú tienes, hay que matarla por la cabeza. Tú esos resguardos que tú te has bebido, Gueto, tú vas a tener que vomitarlo. Sí, él, Dios se va a encargar de liberarte, Gueto. Y tú madre. Sabes lo que te estoy hablando. Ay, mi porque madre. Tú te tomas un resguardo quincenal, semanal. Y que para que Dios te cuide, y que para convertirte en tocón, para convertirte en mata de guineo. Yo sé todo, Gueto. Yo sé todo. Tú te conviertes en tronco. Ay, mi madre, Dios mío. Tú necesitas liberación. No te preocupes de que Pastor, tengo que entregar todo. Y, ok. Y si yo tengo todo eso, eso resguardo, esa vaina, esas oraciones de convertirse en tocón, en piedra y en lo que sea que haya que convertirse, automáticamente uno se arrepiente, uno pierde todo ese poder. Claro que sí, es que tú vas a tener un poder superior. Ahora mismo yo tengo más poder que tú. ¿Por qué? Tú supiste que ¿por qué no? Tú sabes lo que te estoy hablando. ¿Pero por qué? Tú puedes tener todo tu diablo atrabancado, tu guanguá, tu asunto, lo que ustedes se ponen. Yo tengo más poder que tú. Y tú lo sabes. ¿Cómo pero, que por qué? Pero explícale a la gente por qué. Porque el espíritu que está sobre mí es superior al que tú tienes. Okay. El espíritu de Dios, tú lo sabes. Pastor. Es superior. No me cambie la conversación. No. Déjame fluir. Fluye. Tú quieres como callarme. El espíritu que habita en mí es superior a lo que tú tienes. Tú lo sabes. Donde llega Dios, los demonios no pueden manifestarse. Señor, esto está terrible aquí. Esto pasó a la historia hace rato. Esto pasó a la historia. Esto se fue viral hace rato y tú no lo sabes. Tú no sabes dónde va a llegar este video. Amén, amén. Pastor, luego de esa majada que usted me acaba de dar, quiero hacerle una pregunta. Sobre esto evangélico moderno, escúchame por usar el término así, lo llamado rabacuco. Yo veo que ahora es correcto que un cristiano use el término zorra del diablo, perra. ¿Qué más? No, ellos dicen azaroso también. No. Sí, yo lo he... ¡El azaroso! No, eso es así. Ok, vamos a olvidarnos que dijo azaroso, señor, esto orgánico. ¿Es correcto dentro de la Biblia que se use todo esos términos? La Biblia dice que ninguna palabra deshonesta salga de nuestra boca. Ninguna palabra descompuesta salga de nuestra boca. Entonces hay gente que no tiene información. Entonces cuando tú no tienes formación, todo lo que te llega a la cabeza y a la boca tú lo sueltas. Por eso hay gente que necesitan tener ética. Ajá. Y cuando tú tienes ética, tú sabes cómo dirigirte a la persona. Yo te estoy dando palo hace rato. No, tú me has dado y yo no tengo palo, que mentarte, ya. No tengo que mentarte tiro, la mai. Machetazo y de todo. Yo no tengo que mentarte la mai. No. No tengo que decirte hijo de aquel, hijo de allá. No. Tú sabes lo que te estoy hablando. Con ética y con altura y con sabiduría, pero tu palo va. Eso es así. Porque dice, tú me has dado más aguazo, es que yo no vine a pasarte paño tibio. Exactamente. Al primero que yo tengo que darle a ti. Eso que es entienda que Cristo quiere salvar tu alma. Amén. Entonces esa gente que andan diciendo que aquí, que allá, creo que tienen que bajarle dos. Yo no tengo nada personal contra ellos, pero yo creo que hay gente que por escuchar esa cosa dice yo no quiero más saber de la iglesia. No, la gente cree que una chelcha y ellos viven eso, farándula, viven tirándole a los artistas, se saben todos los temas de los artistas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El Goldie, el que le dicen el Goldie. No, el Goldie. Que es un pastor de allá de Villamella. Sí, yo sé quién es. ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cuál es el nombre del pastor? Sí, ese mismo. El Goldie. Uh-huh. Por ejemplo, esa persona pertenecen a los concilios realmente. Porque yo supongo que para ustedes ese pastor hay un concilio central. No obligatoriamente tiene que haber un concilio. Ellos tienen su propio concilio. Él es el presidente del concilio definido por la sana doctrina. Pero el tema es que yo tengo fe que él puede cambiar. Porque un hombre de Dios. Un hombre de Dios, pero hay cosas que hay que cambiar. Okay. Hay cosas y yo sé que él lo va a hacer. Okay.
Pastor, entonces, eso no es de Dios, de esta vaina de esta gente, de los rabacucos. Entonces, ¿tú entiendes que Dios debe orar más por ellos? Ellos van a entrar en la frecuencia y en el asunto, lo que hay que orar por ellos. Ok. Hay que orar por ellos. Ok, entiendo. Bueno, señores, ya ustedes saben, nosotros estamos hablando sobre los temas. Y el pastor, tú no has mencionado nada de los brujos. De los brujos. Sí. Ajá. Mira, aquí hay una bruja, exclusivamente ella. Se llama Santa Marta. Y yo estoy orando por ella para que la misericordia de Dios la alcance. Porque aunque Santa Marta en este instante anda en diablar y anda volando por los aires, es una mujer que cuando se convierte esa mujer, Dios la va a usar de una forma sobrenatural. Y ojalá este mensaje le llegue a Santa Marta. Cuando esa mujer se entregue a Cristo, la historia de ella va a cambiar. Por eso es que los diablos a ella la tienen amarrada, porque el diablo sabe que el día que ella sea libre, ustedes saben los millones de gente que van a venir a los pies de Cristo. Wow. Santa Marta necesita un encuentro con Dios. Y yo oro a Dios. Oye bien, estoy orando por ella. Porque la Biblia no me llama a maldecirla ni a desearle mal. Wow. La Biblia me llama a orar por ella para que sea libre. Si esa mujer se convierte, tú sabes los testimonios poderosos que van a salir. Tú sabes las vidas poderosas que van a ser transformadas. Santa Marta tiene un ministerio poderoso en la mano de Dios, pero el diablo te tiene atada, el diablo te tiene cegada, y yo estoy orando para que la mano de Dios venga sobre ti y te haga libre. Escucha bien, Santa Marta, estoy orando por ti hace mucho tiempo, porque el diablo hace mucho tiempo que te quiere matar. El diablo hace mucho tiempo que quiere romperte la cabeza. Y hay gente que están contigo, pero no son de los tuyos. Muchas traiciones, mucha mentira. Hay gente que se ríen contigo, pero están esperando el momento para cortarte la cabeza, para que tu casco ruede como una pelota. Y la mano de Dios ha estado contigo librándote. Porque sabía algo, aún la misericordia de Dios está con esa mujer. Wow. Ella lo que tiene que arrepentirse. Escucha bien, ojalá este mensaje le llegue a ella. Santa Marta, Dios te ama. Y aunque Santa Marta practica lo que practica, en su fondo, ella sabe que hay un Dios. Ella sabe que en el fondo hay un Cristo que liberta, que sana y que está con ella para ayudarla. A Santa Marta lo que hace falta es que suelte ese altar del diablo y diga: Jesús, aquí estoy. Aquí estoy, Dios amado, estoy en tus manos. Esa mujer, repito, cuando se convierta, Villahermosa, será sacudida. La Biblia enseña que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y cuando Cristo llega a una vida para cambiar, y hay cadenas que tiene esta mujer, hay pacto que tiene esta mujer, que solamente se van a romper cuando Cristo llegue. Escucha bien, Santa Marta, el diablo anda detrás de tu cabeza. Él quiere matarte. Él quiere destruirte. La Biblia enseña, la Biblia dice, que el diablo vino a tres cosas: matar, hurtar y destruir. Pero Cristo ha llegado para dar vida y vida en abundancia. Yo no te conozco, mujer, pero escucha lo que te digo. Cristo quiere libertarte. Cristo quiere hacerte libre. Y me estoy tomando tu espacio porque esta palabra es para ti. Es para ti. Dios quiere salvar tu alma. El diablo te quiere matar, te repito. Hay cosas que se están planificando a tu espalda. Y el diablo no te va a revelar eso. Los demonios no te lo van a revelar. Solo Cristo quiere libertarte. Solo Cristo quiere romper las cadenas. Santa Marta reflexiona. ¿Sabe una cosa? Dímelo, esta mujer a veces duerme diciendo: Dios mío, ayúdame. Esa señora a veces se acuesta diciendo: no quiero que tú llegues y mi alma se pierda, porque ella sabe. Ella sabe que hay un infierno y hay una gloria. Lo que pasa es que está atada. Pero Cristo te ama, Santa Marta. ¿Cuál es el verdadero nombre de ella? Wow, es que, Dios mío. Ok, no me lo des si tú no quieres. Es que no me lo des si tú no quieres, pero hace tiempo yo estoy orando por esa señora y no la conozco físicamente y estoy orando por ella. Mira, yo me voy a tomar el atrevimiento de decirte algo. No sé cómo surgió,
No sé cómo viste eso. Pero si tú vas a su casa, ella te recibe y deja que tú ores, porque van muchos cristianos ahora allá a su casa, y ella le abre la puerta. ¿Sabe lo que ella necesita? Ajá. Es que Dios entre a su corazón. Esa mujer, Santa Marta, tiene un 911. Que lo escuche el mundo. Tiene un 911. Ella va a sentir, cuando ella esté viendo este video, los pelos se le van a engrifar. Era basanda. Ella va a sentir como que los moños como que se le van a alterar para arriba. ¡Woo! Bueno, señores. Señores. Además, yo creo que quizás caiga dando vueltas porque Dios le va a hablar a ella. Ella necesita darle entrada a su corazón. ¿Sabe lo que pasa con muchos cristianos? Que le, hija del diablo, demonia. No, no la maldiga. Vamos a orar por ella. Yo no maldigo a los brujos. Yo oro por los brujos. Lloro por ellos, por los hechiceros, por los agoreros, por los atracadores, por las chapeadoras, por todo. ¡Oro! Porque el plan de Dios es que las almas se salven, no que se pierdan. Wow. Que tiene su misterio, que tenga los misterios que tenga. Que prenda la vela que tenga. Donde llega la luz, las tinieblas se tienen que ir. Y escucha bien. Escucha bien. Escucha bien, Santa Marta. Tú estás en un 911. El Espíritu de Dios me revelaba que ni dormir bien tú puedes. Porque tú no sabes el día que va a seguir viviendo, el día que va a amanecer muerta. ¡Era aquí más sanda! ¡Tú necesitas un 911! Y yo oro por ti para que Dios te cubra y tenga misericordia. ¡Recapacita, mujer! ¡El diablo quiere acabar contigo! No todo el que te pela los dientes, tu amigo, ni los que te dicen mía personal son tuyo personal. Tú necesitas un encuentro con el Dios Todopoderoso. Un encuentro con el que te llamó. Ay, el otro día pude observarte en el espíritu cómo llorabas. Y decías que tú no quieres que tu alma se pierda. Y como yo no te conozco, ni sé dónde tú vives, ni dónde tú estás. Y hoy aprovecho esta entrevista para decirte que lo mejor Dios te lo tiene guardado. Pero recapacita tiempo. Recapacita tiempo. Dios te ofrece vida. El diablo te ofrece solamente algunos años de vida. Porque lo que el diablo del mismo te lo quita. Pero lo que Dios da dura para siempre y toda una eternidad. Wow. Bendigo tu vida. Donde quiera que esté, Santa Marta. Y oro a Dios para que Él tenga misericordia de ti y que la mano de Dios te cubra tanto a ti como a tu familia. Amén. Ven a Cristo, que Él espera por ti. Amén. Dios te bendiga. Tú también, Gueto. Amén, amén. Wow, Gueto, ya yo estoy terminando. Ya tú necesitas un encuentro con Dios, Gueto. Amén. Quítate la gafa, Gueto, que quiero verte. No me haga mueca. Escúchame bien, Gueto. Tú necesitas un encuentro con Dios. Tú sabes que Dios te ama. Deja tu charlatanería y tu sinvergüenzura. Tú sabes que ningún astro, que nada de que en los aires es Dios. Deja tu fronteo de que la cadena, de que el vehículo es a Dios que tú necesitas. Amén. Al final, el vehículo no te va a salvar. Tu cadena de oro no te va a salvar. Tus millones no te van a salvar. Tu apartamento en Dubái no te va a salvar. Es la mano de Dios que va a poder salvarte. Amén. Tú puedes tener tu resguardo en esa cadenita con tu asunto diabólico. No te va a salvar, Gueto. Gueto, hay una realidad. ¿A dónde irá mi alma después de la muerte? Amén. Y Rabakima. ¿A dónde irá mi alma después de la muerte? ¿A dónde? ¿A dónde? Todo es vanidad. La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Wow. Profundo. Demasiado. Esto pasó a la historia, varón. Se fue profundo. Mi alma alaba a Dios. Bueno, señores, si no hay nada más que agregar. Quiero orar. Por favor. Sí, yo quiero terminar orando. Ajá. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a todos los brujos, a todos los hechiceros, los agoreros, los que sirven a los santos, los que tienen vela prendida. Yo oro a ti, Dios eterno, no para que los mate, sino para que tu misericordia caiga sobre ellos y que tú lo alumbres con la verdad y ellos puedan entender que donde llega la luz, las tinieblas se tienen que ir, que ellos puedan entender que están atados, que ellos puedan entender que necesitan liberación,
que ellos puedan entender que tu presencia vale más que cualquier cosa, que la plata, que el dinero, que la fama, que los vehículos, que la casa, todo pasará, pero tu santa palabra no pasará. Wow. Padre, ten misericordia de aquellos. Estoy hablando y estoy orando por almas que el diablo dijo se muere este año. Y Rabakima. Hay gente, brujos, hechiceros, agoreros, servidores que el diablo dijo este año se mueren. No llegan al año próximo. Wow. Y yo estoy decretando que todo pacto del diablo se rompe. Yo oro para que todo plan del enemigo sea totalmente desactivado. Tú que estás diciendo, varón, yo necesito a Dios, pero tengo un pacto con el diablo. Si te entregas a Cristo, todo plan del diablo, toda vela prendida, todo velón prendido, va a tener que apagarse, porque el Espíritu de Dios es superior a cualquier espíritu diabólico. Yo declaro que la mano de Dios te cubrirá, te guardará y tendrá misericordia. Wow. De ti y de tu casa. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendición. Wow, señores, ustedes, yo quedé ya. Yo creo que no hay nada más que agregar. Esto no fue armado. Esto no fue nada. El hombre empezó a reciar y Dios, una persona que yo la conozco, es de Dios. Y Dios lo usa, y eso fue lo que pasó en esta entrevista. Yo no voy a editar nada. Muchas bendiciones, gracias a cada uno de los guetorianos, y siempre tratando de llevándole lo mejor. Si a usted le gustó el video y usted entiende que debemos seguir, solamente díganoslo, y gracias a cada uno de los guetorianos, nos despedimos. ¡Ay! ¡Rompe! No, pues.